En esta nueva edición del reportaje nos hemos querido trasladar hasta aquí, hasta la Gran Canaria 200, concretamente hasta este tramo de la vía por el que pasan numerosos camiones, porque es la vía principal del municipio, pero también el tramo final para poder llegar a la aldea, el destino de estos camiones de los que hablábamos. El problema es que causan numerosos problemas de ruido, también inseguridades y, sobre todo, algunas veces han causado hasta daños en las propias fachadas. Por eso nos hemos querido trasladar hasta este punto de la Gran Canaria 200 para hablar con los vecinos y vecinas del municipio y que nos cuenten cómo es vivir diariamente con esta problemática. Destrozos como este en una vivienda o este otro en las paredes de la fachada son imágenes que se pueden apreciar con un paseo por esta parte del pueblo de Mogán. El paso a grandes velocidades de los camiones y las vibraciones que producen están provocando daños en las casas más antiguas del pueblo y que han sido declaradas patrimonio histórico. Los vecinos y comerciantes de la zona han pedido soluciones ante más de una década con esta situación. A nosotros se nos han subido por la acera nuestra, nos han tirado el toldo en dos ocasiones también ya, y una vez se nos cayó un balcón al suelo por culpa de un camión también. Pasan a mucha velocidad, no miran por dónde van, tienen mucha prisa, puede haber un auto, una guagua ahí esperando para recoger clientes o dejarlos, y les da igual, se suben a la acera sin miedo, sin que le da igual que haya gente sentada aquí en mi terraza. La principal es la velocidad, y gracias a Dios que no ha pasado ninguna desgracia todavía. Este era el testimonio de uno de los comercios de la zona que se encuentra afectado. Temen que ocurra una desgracia, aunque los balcones de las viviendas ya han sufrido varios destrozos, llegando incluso a tener que reparar más de 4 veces esta infraestructura por parte de los propios propietarios. El constante paso de vehículos sumado a la diminuta acera de este tramo provoca que el ayuntamiento se encuentre estudiando una solución. La velocidad a la que pasan tanto camiones como salcadas, como vehículos turismo, como motos. La verdad, el tema del ruido, la velocidad, mucho lo que son los extranjeros, muchos con miedo de, porque encima la acera se ve que es estrellita, y encima ellos no respetan, muchas veces se montan a la acera para evitar chocar con el coche que viene en el lado contrario. ¿A ti, por ejemplo, qué te ha pasado desde que estás en el comercio cuando pasan los camiones? ¿Ha habido algún problema en el edificio? A mí lo que... Bueno, sí, los golpes ahí en los balcones, y sinceramente lo más que me incomoda es un camión de la basura que viene de la aldea, que va dejando un reguero de mal olor, que se queda el mal olor encima con el sol, porque pasa como a las 9, a las 10 de la mañana, y eso se queda aquí marcado. Entonces el olor ese se queda impregnado en el asfalto. Y lo que es el olor ese, el mal olor que hay y todo eso sí me afecta, porque digo, conchale, hay más horario para poder pasar. ¿Sabes? Que encima aquí todos los comercios ya, cuando estamos todos abiertos, que pase ese tipo de vehículos, como que no. Y después el tema de los vehículos grandes, pero es que mira, tanto Salcai, planchas, como las que sean, pasan a una velocidad que no. Yo, para mí, la solución sería reducir la velocidad, fundamental. Ya que no se puede poner una vía secundaria, pues por lo menos reducir la velocidad, ya sea tanto con guardias muertos o con semáforos, incluso, y así a lo mejor con los semáforos se puede dejar la vía esta relacionando el tiempo.
para que puedan circular con normalidad, pero la velocidad para mí es lo peor que hay aquí. Me decías antes incluso que se forman atascos, ¿no? Que, o sea, sí, claro, sí, sí. Sobre todo los miércoles, cuando viene la mayoría de los camiones de mercancía, como está el vado ahí de carga y descarga, a veces se aparcan enfrente. Y sí es verdad que cuando vienen los camiones, tanto desde la aldea como desde regresando hacia la aldea, o que casi siempre el destino es la aldea, la verdad. Nos guste o no, es el paso, es lo que hay. Pues sí, es verdad que se forma atasco y lo que ello conlleva, ¿sabes? Ruido y pita y todo el rollo ese. Y después, aparte, lo que trae los camiones también es los golpes a los balcones, la vibración que tiene la calle continuamente con las planchas, con la velocidad que pasan, con las motos. Pues esto es, los fines de semana es lo normal, y eso que son motos tranquilitas. Pero los fines de semana pasa lo mismo con el tema de la... Que, por ejemplo, el propio descanso, ¿no? Yo gracias que no descanso aquí, ¿sabes? Pero sí, se incomoda, porque ahí eso es una vivienda, otra, ¿sabes? Aquí ahora mismo está vacía, pero eso es otra vivienda. El problema de la velocidad, sobre todo, ¿sabes? Claro. No hay nada. Mira, fíjate si quieres por dónde vienen. Es que no, la acera es súper pequeña y apenas hay... No, el paso de vehículos, ¿no? Exacto. Y se quedan muchos pegados a la... Hola. Hola. Pegados a la pared o tal cuando van pasando camiones o un poco... Sobre todo los extranjeros, como no son de aquí, se quedan un poco extraños, claro, con esto. La competencia de la Gran Canaria 200 es del Cabildo de Gran Canaria. Por parte de la Consejería de Patrimonio Histórico, asumen que este casco debería de protegerse, pero de la de Obras Públicas sigue sin asumir responsabilidades y no permite la instalación de reductores de velocidad. Bueno, lo que pasa exactamente es que esto realmente es una travesía, pero digamos, la calle principal del casco de Mogán. Y de verdad que pasan camiones de gran tonelaje por aquí. Además, pasan a ver, en cierto momento que no se encuentran la policía local, pues pasan a una velocidad impresionante. Y no solo usted, como acaba de pasar este vehículo, acaba de pasar un vehículo a toda velocidad por aquí. ¿Me entiendes? Tienen unos discos ahí señalando la velocidad que tienen que pasar por aquí y se olvidan de todo y pasan como les da la gana. Verdaderamente, yo, para mí es una vergüenza. El ayuntamiento ha hecho gestiones para que se coloquen, digamos, guardias muertos. Y el Cabildo, tengo entendido, según me han informado, que el Cabildo Insular se ha opuesto a que se pongan esos guardias muertos. Y creo que es necesario ponerlo. Hasta que no pase una desgracia. Yo creo que el ayuntamiento creo que el ayuntamiento también lo ha hecho, porque yo se lo he consultado al concejal y me ha dicho que le han comunicado al Cabildo que le responsabilizan si pasa algo aquí por no dejar poner esos guardias muertos. Y me parece un gran acierto por parte del ayuntamiento. Y aparte de eso, yo pienso que el ayuntamiento lo debe de colocar. Que después el Cabildo, que los quite si los quiere quitar. Pero ya vemos a ver si el Cabildo los quita o no los quita. Ha influenciado mucho la carretera de la aldea, pero también siempre ha pasado muchos caminos de bastante online. Aquí hace falta una circulación por fuera, que salga fuera del casco, para que los vehículos pesados pasen por fuera y no tengan que pasar por el centro del casco de este municipio. Pero ya le digo que es un peligro enorme. Hay pasos peatones aquí, que de aquí para arriba, además se ve el disco aquí a la izquierda, que hay un paso peatones ahí indicándolo, y pasan por aquí a una velocidad, según pasa por aquí, usted lo ve, a una velocidad impresionante, 60, 70, como si nada, en el centro del casco. Thank you.
miles de camiones que hacen uso de este tramo y que debido a su altura y su tonelaje dejan testimonios como los que vemos en pantalla por su paso hacia la aldea. Los vecinos piden una actuación de las instituciones cuanto antes y sugieren varias opciones para evitar este problema. O bien poniendo semáforos inteligentes, uno en la entrada y otro en la salida del pueblo, o viceversa, como se quiera mirar, poniendo guardias muertos para que la gente respete la velocidad y llegue a los peatones. La circulación es necesaria. El gobierno de Canarias tiene que implicarse y hacer esa circulación porque es necesaria. Es necesaria porque un municipio como este y el casco este, como de la forma que está, lo necesita. Lo necesita por, hombre, es un casco antiguo y le digo, son calles estrechas y es necesario, usted ve que la travesía esta es muy estrecha. Para el tráfico que hay, queda la vuelta a la isla por aquí. Es la única vía que tenemos. El Ayuntamiento de Mogán ya estudia desde hace varios meses algunas soluciones para este tramo en concreto de la Gran Canaria 200. Entre ellas, lo más importante es conseguir reducir la velocidad a través de los conocidos como guardias muertos o reductores de velocidad. El problema es que los vecinos temen que en cualquier momento pueda ocurrir una desgracia y por ello desde el Ayuntamiento quiere tomar medidas cuanto antes en este tramo de la Gran Canaria 200. Para ello, ya se encuentra negociando con el Cabildo de Gran Canaria, que es el que tiene la propiedad de esta carretera, para poder colocar los guardias muertos. Y ambas instituciones no han conseguido llegar a un acuerdo todavía, pero la alcaldesa, Onalia Bueno, asegura que desde su corporación municipal colocarán los guardias muertos. Desde el consistorio moganero insisten que han pedido en reiteradas ocasiones una solución a la institución insular. Por ello, antes de que ocurra una desgracia, tomarán medidas, como adelantaba la alcaldesa Onalia Bueno en una entrevista para esta misma cadena hace unas semanas. Bueno, asegura que instalarán guardias muertos o reductores de velocidad en esta arteria del pueblo. ¿Qué pasa con Mogán? Que sí, que tenemos un casco histórico. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza Sarmiento y Coto con la iglesia de San Antonio de Padua y alrededor del poco casco histórico que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que la carretera que se hizo en 1800 y pico sigue siendo la misma carretera que pasa por el casco antiguo y la que pasan todos los vehículos que vamos hacia la dirección hacia la aldea. Entonces, mientras otros municipios, sus cascos históricos los han rehabilitado, revitalizado, incluso a nivel comercial, como un atractivo turístico, a día de hoy en Mogán Pueblo no se puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esa carretera es la arteria principal que tenemos que cruzar, no tenemos otra. Entonces, afortunadamente, el gobierno de Canarias ya, y de hecho ya los técnicos se han reunido con nosotros, están planteando varios estudios de la necesidad de circunvalar el casco histórico de Mogán Pueblo. Si bien es cierto que en el convenio de carreteras anteriormente estaba en el anexo 3, es decir, el anexo 3 son intenciones de proyectos que se harán en un futuro para el cierre del anillo insular de la aldea hasta Mogán, nosotros siempre hemos defendido y esta alcaldesa siempre ha defendido que eso está muy bien, que esas declaraciones de intenciones son estupendas, pero dentro de ese cierre del anillo insular de la aldea Mogán necesitamos que un trozo, que es lo que afecta al casco de Mogán Pueblo, se circunvale. No esperar a que esa inversión llegue dentro de no sé cuántos años, que desde mi punto de vista no va a llegar. Además, creo que no es necesario hacer una inversión que tienen estimada en 50 millones de euros cuando el nivel de tráfico que va desde Mogán hacia la aldea es inferior. Es decir, la inversión no va aparejada para el nivel de tráfico que hay. Y se lo digo yo porque vivo en Beneguera. Entonces, ¿dónde hay que concentrar la inversión? En circunvalar. Entonces, ahora lo que estamos haciendo con los estudios preliminares con el gobierno de Canarias para que nos definan y nos dibujen por dónde pueden ir la circunvalación y poder a medio, largo plazo rehabilitar el casco histórico, todo lo que es la calle San José,
que solo únicamente la disfrutamos una vez al año, que podemos cerrar la calle, dos veces al año, que es la Romería San Antonio y la Expo Mogán, que disfrutamos la calle San José con todos los comercios y demás en la propia calle. ¿Le parece calle. Que la sí, vemos? Sí, vamos a verla. Y porque pienso que es de justicia y que ha tenido que ser de justicia que otros tenían que haber hecho el trabajo con anterioridad para precisamente ya poder haber disfrutado de esa circunvalación. Pero bueno, es lo que le digo, nos toca a nosotros tomar las riendas de esta decisión y afortunadamente con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez, él ha visto que ha venido, que se ha desplazado en varias ocasiones aquí al casco histórico de Mogán, ha visto la necesidad de circunvalar. Y sobre todo una cosa muy importante, como moganera, como aquí del pueblo de Mogán que soy, el tema agrícola hay que preservarlo. Entonces, algo que le he dicho yo a los ingenieros de camino que están desarrollando este proyecto, este estudio, que hay que preservar mayoritariamente la zona de cultivo del Valle de Mogán. Entonces, en eso estamos. Cuando tengamos algo más sólido de ese estudio, pues lo expondremos a los vecinos y vecinas del municipio para que ellos puedan participar de ese documento. Aquí estamos viendo el problema, grave problema que tiene el centro de Mogán. Claro, es lo que hablábamos antes, la necesidad de la circunvalación. Mire, ya le hemos solicitado al Cabildo de Gran Canaria, que todavía no se ha pronunciado, en el sentido de tomar alguna medida, porque esto es una carretera del Cabildo, tomar alguna medida sobre la restricción, sobre todo los vehículos de alto tonelaje que usted ha visto, que los ha visto pasar ahora mismo conmigo, porque esto es diariamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el poco casco histórico que tenemos, las casas antiguas se hacían como se hacían antiguamente, con barro, piedra y poco más, y se están resintiendo. De hecho, hay una casa a la entrada que ya varios cantones se han caído. Patrimonio Histórico del Cabildo, que también se les ha emplazado, han hecho un informe positivo que se lo han pasado a Obras Públicas del Cabildo diciendo, oiga, que se toma alguna medida para limitar el acceso a esos grandes vehículos. Es más, la gran parte de esos vehículos de alto tonelaje van para la aldea. Es decir, nosotros lo que no entendemos es por qué tienen que venir por el sur cuando tiene una carretera estupenda que se acaban de gastar una millonada por parte del Gobierno de Canarias en la primera fase y ahora parece ser que se va a licitar la segunda fase y tienen que pasar por aquí. Y eso, atentando, se puede decir, contra el poco casco histórico y por las casas antiguas que nos quedan en este municipio y sobre todo porque hay un informe de patrimonio histórico que nos avala y sobre todo también porque hay una carretera alternativa que es la de la aldea, porque todos estos vehículos van para la aldea y a mí cada vez que yo los veo a primera hora de la mañana esos grandes vehículos de alta tonelada que sabemos que van hacia el muelle de Las Palmas, el muelle de la Luz, pasen por el sur cuando tienen una carretera, una primera fase que acaban de desembolsar una millonada. Entonces es algo que hemos denunciado y bueno, vamos a ser prudentes y vamos a esperar el tiempo que entendemos que es oportuno. Si no, tendremos que tomar alguna otra medida los vecinos y vecinas de aquí del casco histórico de Mogán, porque la verdad que es un atentado. Y de hecho, fíjese lo que le he dicho anteriormente, ningún comercio, los locales que estamos viendo vacíos de la calle San José, prácticamente sobreviven. ¿Por qué? Porque imagínese usted el atractivo que puede haber el abrir un negocio cuando en una acera de 50 centímetros me están pasando continuamente los coches. Por eso la necesidad de circunvalar este tramo del casco de Mogán y prohibir que los vehículos de alta tonelada sigan pasando por aquí, porque no viene ninguno aquí al pueblo de Mogán, todos van para la aldea.
continúa la Gran Canaria 200 con destino a la aldea. Atrás queda ese tramo problemático para los vecinos y vecinas del municipio que se encuentran hartos de encontrarse problemas por ese paso de los camiones a grandes velocidades. A la espera de que las instituciones arreglen esta problemática, nosotros hemos querido trasladarles y acercarnos al día a día de los vecinos para que nos contaran su experiencia en esta nueva entrega del reportaje. Ya saben, nos volvemos a ver el próximo viernes.